¿Y qué pasa, chicos y chicas de esta hermosa comunidad de YouTube? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal con su amigo Clover45. Gente, en el video del día de hoy vamos a estar revisando lo que serían los nuevos aspectos de temporada dentro del juego de Magic Rampage. Y es que, como sabrán, ha llegado lo que sería la nueva temporada de aspectos al juego de Magic Rampage. El otro día veíamos lo que serían filtraciones de los posibles aspectos para cada personaje, pero ahora sí ya tenemos como tal oficialmente lo que serían las skins dentro del juego. Así que vamos a estar revisando todas estas skins que nos han llegado. Como sabrán, en el video de teorías o filtraciones que les subí, las skins no estaban confirmadas todas al 100%. Así que el día de hoy vamos a estar revisando para qué personaje es cada skin correspondientemente. Vamos a empezar revisando que la skin para el sacerdote es la más fea en particular a mi gusto para esta temporada, ya que es como el aspecto de carnaval este bastante extraño. La verdad es que esta skin para esta temporada del sacerdote no me gusta para nada, no es de mis favoritas, así que esa está bastante fea. Vamos a revisar la que sería para el personaje del brujo, que en este caso tiene una skin, madre mía, tiene la skin más bonita de esta temporada, me atrevo a decir. Pensaba sin lugar a dudas que esta skin iba a ser para el sacerdote, pero no parece ser que terminó siendo para el personaje del brujo. Pasamos ahora a revisar lo que sería el personaje del ladrón, y este tiene la skin, vamos a ver, a este sí que le atinamos lo que sería la skin que iba a ser su skin de temporada. En este caso es esta especie como de skin de bufón que se le ve a lo que sería el personaje del ladrón. Esta, exactamente esta, creo que sí le atinamos que iba a ser para dicho personaje y termina siendo para el personaje del ladrón. Pasamos ahora con el que sería guerrero de élite para este personaje. Vamos a ver qué skin se decantaron por ponerle. Vamos a ver cuál es la skin del personaje del guerrero de élite. Pues no está tan fabulosa como otras skins que ha tenido el personaje del guerrero de élite, pero siento que está bastante bien también lo que sería dicha skin. Está regulera, por así decirlo. Vamos ahora con el personaje del paladín, que era el que muchos tenían dudas. Así que vamos a ver qué tal la skin del paladín. Vamos a ver. Madre mía, parece ser que tiene una skin que es como la especie de serpiente o cola que se le alcanzaba a ver, que en teoría, viéndola ya más a detalle, parece como lo que sería una especie de casco echado hacia atrás, así que está bastante bien para el personaje del paladín. No es de las mejores que ha tenido el paladín, tenemos otras que se ven mucho más. Igualmente no está tan mal como la que le pusieron al sacerdote. Pobre sacerdote, tiene una skin bastante F. Vamos ahora con la que sería para el personaje del guerrero, que parece ser que es el que se queda con la especie como de calavera también, que era la otra skin que creo que también atinamos un poquito que podría llegar a ser para el personaje del guerrero, que está medio mech también, no es de las mejores para el guerrero. Sin lugar a dudas, sigo prefiriendo lo que sería la skin del guerrero, esta de colores rojo y amarillo, queda bastante bien. Vamos ahora con lo que sería la skin para el personaje del guarda. Vamos a ver qué skin le pusieron a lo que sería el personaje del guarda. Bueno, está bastante llamativa esta skin, que era la que les mencionaba que tenía como temática de 14 de febrero para el personaje del guarda. Es una skin bastante chula, por así decirlo. Así que vamos con la siguiente, que sería para el personaje del hechicero, que vamos a ver si le atiramos a lo que sería el personaje del hechicero. Madre mía, parece ser que el hechicero es el que tiene la peluca esta que yo pensaba que iba a ser para el paladín, pero no, parece ser que terminó siendo para el personaje del hechicero. Creo que queda bastante bien atinado para el personaje. Igualmente le va bastante bien a lo que sería el hechicero, ya que estas cosas que le salen del casco son como una especie de cuernitos al parecer para el personaje del hechicero, así que está bastante interesante también. Vamos ahora con lo que sería la skin del druida, aquí era la que veíamos del lobito. Vamos a ver si en efecto es la skin del lobo, parece ser que sí, la skin del lobo es la que le se han decantado por ponerle a lo que sería el personaje del druida, así que está bastante bien esta skin. A esta sí que la atinamos también, son tres en nuestra mano las que sí les atinamos para qué personaje iban a ser, en este caso esta que sería para el personaje del druida. Nos faltarían las del mago, vamos a ver qué skin le dejaron al mago, pero como veíamos también en filtraciones por las gafas que siempre le pone el creador a lo que sería las skins de mago, vamos a ver si sí termina siendo. En efecto, esta skin termina siendo para el personaje del mago, también como lo habíamos predicho en las filtraciones. Parece ser que sí, es una skin bastante guapa, hace ver bastante deportivo lo que sería el personaje del mago. Ahora pasamos a revisar la skin del alto mago, que también, si no estoy mal, era el sombrero. En efecto, aquí está el sombrero como de bruja de Halloween, que queda bastante bien y con una combinación que tengo pensada subírselas algún día al canal, creo que puede quedar bastante fachero lo que sería dicha combinación. Hace ver bastante fachero el personaje del alto mago, así que en teoría atinamos 5 skins. Vamos ahora con lo que sería la skin del pícaro, y esta sería la skin, vamos a ver qué skin se decantaron por ponerle al pícaro. Creo que aquí está la skin de cola de ratón que veíamos. Madre mía, esta es mi skin favorita, mi segunda skin favorita para esta temporada, sin lugar a dudas, para el personaje del pícaro. Está bastante guapo lo que sería la skin como tal, tiene esa especie como cola de ratón que era la que le veíamos al personaje anterior, que parece ser que no era para el guerrero de élite, sino para el personaje del pícaro. Así que
queda bastante bien. Pasamos ahora a revisar lo que sería la skin del mago oscuro, y para este personaje han puesto lo que sería el sombrero este como de copa, que queda bastante guapo para este personaje también, y lo hace ver bastante tenebroso lo que sería el personaje del mago oscuro. Vamos a ver, creo que esos serían todos los personajes, y en efecto el último personaje, que también la skin del mago oscuro, creo que sería la tercera skin favorita de esta temporada. Así que si van por alguna skin, yo les recomendaría sala de premios y aspectos, y vamos a estar revisando lo que serían las skins como tal. Vamos a ponerlas en orden por las cuales yo me decantaría en gastar lo que serían los puntos de temporada. En este caso pondría sin lugar a dudas en primera posición la skin para el personaje del brujo, que sí, no es un personaje que se utilice demasiado, pero la skin está bastante llamativa. En segundo lugar pondría sin lugar a dudas la skin para el mago oscuro, perdón. Esta sería la segunda skin que yo pondría en esta categoría, esto en mi opinión particularmente. Y en tercer lugar pondría sin lugar a dudas, creo que la skin del guarda, por lo especial que puede llegar a ser por la temática del 14 de febrero. Esas serían mis tres skins que yo recomendaría para esta temporada, aunque hay otras que no se quedan para nada atrás, que podrían tener una mención honorífica, como la que sería la skin para el alto mago o la skin para el personaje del bandido, que tampoco es un personaje que se utilice demasiado, pero la skin está bastante guapa. Y bien gente, eso sería todo por el video del día de hoy, revisando lo que serían todas las nuevas skins para esta temporada. Recuerden que ya pueden canjear lo que serían sus puntos de temporada, y si no saben cómo funciona la temática de puntos de temporada, se vienen acá y aquí les dan toda la información de cómo se funciona lo que sería el sistema de puntos y aspectos de las temporadas y tal dentro del juego de Magic Rampage. Y bien gente, eso sería todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado. Ya saben que si es así, pueden dejar un buen like, compartir este video que se agradece bastante, y díganme ustedes gente, ¿por qué skin van a estar canjeando sus puntos esta temporada? Nos vemos en un siguiente video gente, chao chao, hasta la próxima. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and